Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este es el primero con el cual arrancamos este año 2020. No les había deseado un feliz año nuevo, pues lo hago ahora. Que este año sea de muchas bendiciones para ustedes, para su familia, que se cumplan todos esos propósitos que ustedes se han propuesto. No les había grabado videos anteriormente porque mis hijos estaban enfermos, pero ya gracias a Dios están recuperándose. Y pues ahorita estamos con la batería bien recargada para comenzar este año con todo. Vamos a darle con todos ustedes, así que usted no se quede sentado, levántese y luche por todo lo que usted quiera. Bueno, pues no sé si ya se dieron cuenta, en el título dice que este video se trata de 50 cosas sobre mí. He decidido empezar con este video porque quiero que conozcan un poquito más acerca de mí. Así que usted no se vaya, quédese ahí sentadito, no se mueva de mi canal y quédese hasta el final de este. Bueno, pues arrancando con la primera cosa acerca de mí, es mi nombre. Esa es la número uno. Mi nombre es Maida Yelisa Mencía Vargas. Como la mayoría de los latinos, tenemos dos nombres. Y pues el número dos, mi edad. Tengo 33 años, aunque usted no lo crea y me vea más joven de lo que en realidad aparento. O sea, soy bien delgadita y creo que eso pues me hace disimular un poco mi edad. La número tres, mi cumpleaños, es el 27 de octubre. Número cuatro, ¿de dónde soy? Soy de Honduras. Hondureña, como nos dice, catracha, como nos hacen llamar. Y pues a mucha honra a ustedes. Yo estoy muy orgullosa de ser de Honduras. Vamos con la número 6, mi estado civil, ustedes, pues soy legalmente casada. Número 7, tengo dos niños, uno de 3 años y el otro de 1 año, ambos son varoncitos. Número 8, estudié una carrera universitaria cuando estaba viviendo en Honduras, específicamente pues fue la carrera de ingeniería industrial. Número 9, actualmente pues no estoy ni ejerciendo mi carrera universitaria ni estoy trabajando, sino que estoy en realidad pues como ama de casa cuidando de mis niños por el momento. La número 10, mi color favorito es el blanco, me encanta el color blanco, especialmente en la ropa. La número 11, mi comida favorita es el pollo, me encanta el pollo, ya sea el pollo asado, el pollo al horno, me gusta el pollo frito. ¿A qué hondureño a ustedes no le va a gustar el pollo frito con tajadas? Quizás alguna gente que me ve no sepa de lo que estoy hablando, lo que es el pollo frito con tajadas, pero a nosotros nos encanta a ustedes. Número 12, el género musical que a mí me encanta es la música clásica. Yo no sé si estoy muy achapada a la antigua, pero es la música que a mí me encanta, esa música clásica de Aerosmith, Bryan Adams, Elton John. No solo me gusta ese tipo de música, a ustedes también me gusta música moderna, pero esa es la música que a mí me fascina desde antes. Bueno, la número 13, pues les comento que antes de venir aquí a este país, yo era una apasionada por la lectura, me encantaba leer novelas. Bueno, más que todo cuando estaba estudiando, siempre, o sea, tenía un libro al lado mío, me encantaba leer. Y pues la número 14, también les cuento que, aunque no me lo crean, escribía poemas, solo que nunca llegué como a hacerlo públicamente, pero siempre me encantaba escribir poemas en mis libros. La número 15, les comento que le temo mucho a la serpiente, les tengo pánico y me dan mucho asco las cucarachas. Yo creo que no soy la única. La número 16, ustedes, me gusta hacer pasteles. Yo creo que quienes miran mis videos pues ya se dieron cuenta que me encanta eso de la pastelería, me apasiona. La número 17, no me gusta cocinar, aunque tengo hijos, aunque tengo esposo, pues no me gusta cocinar y yo creo que no soy la única mujer pues que no es amiga de la cocina, lo tenemos que hacer porque no nos queda de otra, pero ni modo. Número 18, no soy una persona muy sociable, ustedes, me cuesta mucho hacer amistades. Número 19, tengo un carácter un poco especial, o sea, se podría decir que tengo un carácter fuerte, soy muy estricta, especialmente pues con mis hijos. Número 20, me gusta que me regalen rosas, yo creo que no soy la única, a muchas mujeres nos gusta eso. 21, mis sueños es
ir de vacaciones a Europa y parte de Sudamérica. A mí me encantaría viajar. Ustedes ahora pues no tengo todos los recursos para hacerlo y tampoco la disposición de tiempo, pero sí en un futuro son mis planes. La 22, soy muy organizada porque el desorden a mí me estresa. No sé, yo no puedo vivir en una casa desordenada, ustedes. Mi ropa tiene que estar ordenada. No me gusta que los baños y la cocina especialmente estén sucios. La 23, casi nunca me enfermo. Soy un roble completo, ustedes, porque yo, o sea, de las veces que me he enfermado, la verdad que no creo que no, es bien raro, eso sí. Pero la vez o el día que yo me enferme, yo caigo, ustedes, caigo bien y no me levanto. La 24, no canto ni en el baño, ustedes. Yo tengo una pésima voz. O sea, si yo canto, se quiebran vidrios, la gente sale corriendo, así que eso no es lo mío. 25, me sonrojo y me pongo nerviosa cuando hablo frente a un público. Ay, ese fue el problema de toda mi vida de estudiante, ustedes. Eso yo era, o sea, a eso yo le tenía pánico que a mí me dijeran, pase Maida a exponer. Ay, Dios mío. A mí se me caía el mundo encima cuando mencionaban mi nombre. La número 26. Les cuento que una de las cosas que no me gusta usar ustedes son anillos. O sea, nunca me van a ver un anillo en mis manos. Y usualmente tampoco uso accesorios. La número 27. Cuando era niña pensaba que la luna caminaba conmigo, usted. Yo cuando iba caminando y yo decía, ay, la luna a mí me persigue. Yo creo que no soy la única que pensaba eso, ¿verdad? La número 28. Hay una semana del mes, ustedes, en el cual yo me pongo muy de malas y todo me molesta. Esa es la semana de donde se le llama a ustedes el desorden hormonal de las mujeres. A mí me pega bien feo, ustedes. Yo esa semana, ay, Dios mío, yo me encierro, yo creo que qué sé yo, como en un círculo. Ay, hay veces que quisiera estar solo en mi cuarto durmiendo, qué sé yo. Número 29, ustedes, es no me gusta hacer deportes. Yo soy mala, ustedes, pues eso para. Eso ni desde pequeña. A mí no me ha gustado eso de andar que haciendo gimnasia, o sea, nada. Y es más, no sigo ningún deporte ni me gusta hacerlo. O sea, no lo practico ni lo miro. Número 30, no soy muy expresiva con mis sentimientos. Siempre se me hace difícil expresar lo que yo siento, pero es diferente ustedes con mis hijos. Con mis hijos sí. Siempre les estoy diciendo te amo, les estoy llenando de besos, de abrazos. Y pues uno que los hijos lo hacen cambiar, la verdad, y para bien. Número 31, ustedes, hablo el español. Y en inglés solo sé decir hi and how are you. No es cierto, ustedes. O sea, no hablo inglés, pero cuidado que si yo los escucho hablando mal de mí, le voy a entender. Así que nada, andar hablando mal de mí, ustedes. No hablo el inglés, pero sí entiendo, como dicen, so-so. Número 32, no me gusta ver películas de miedo. O sea, yo no gasto mi tiempo en ver esas películas porque yo después, cuando yo me voy a dormir, yo tengo pesadillas a morir. Número 33, he sido flaquita desde que tengo memoria. Yo he tratado de engordar. Yo como ustedes a lo loco, como un montón y no engordo. La número 34. Soy bien floja para esa cosa así como de hacer ejercicio o ir al gimnasio. Todo el mundo me dice, ay, que ves, si quieres aumentar de peso, pues que hagas ejercicios, aparte de comer bien, que tienes que hacer un poco de ejercicio aunque sea en casa, pero no, ustedes, a mí no me gusta eso. La número 35, les cuento que cuando yo estaba en la escuela y en la universidad, mis clases favoritas eran matemáticas y física elemental. El número 36. Mi primer novio fue cuando yo tenía 15 años, pero fue ese novio ustedes de manita sudada que en mi casa pues no sabían que existía. Según piensan, mi primer novio fue cuando yo tenía que, yo creo que cuando ya me estaba graduando quizás. Así que, boquita de cera, no se lo digan a nadie. O más que todo a mi abuela y a mi mamá. Número 37, la estación favorita del año, me encanta la primavera. Me fascina las flores, esa época, de ver el color verde por todos lados, el canto de los pájaros, mariposas volando sobre las flores, me fascina, me hace sentir muy bien. Número 38,
casi no uso tacones, no me gusta, casi siempre ando con zapatos bajitos. Me canso demasiado rápido y siento que camino como una loca. Ustedes, cuando yo me pongo tacones, yo como que me quiebro mucho, no sé manejar bien los tacones. La número 39, me da mucha fobia cuando estoy en medio de tanta gente. No puedo, siento que me asfixio, que me ahogo. No me gusta estar en medio de tanta gente. Número 40, nunca me he dado a los golpes con alguien, ustedes, solo con mi hermana, creo, pero eso no cuenta porque no fueron golpes malos, nada de eso. No sé lo que es pelear, pero ojo, ustedes, si a mí me dan una, me quieren dar, que sea una cachetada, no crean que les voy a poner el cachete para nada, yo se la devuelvo. El número 41, nunca creí que llegaría a ser mamá, siempre decía, no me imaginaba, la verdad, que llegaría a tener niños, pero imagínense, Dios me ha regalado esas dos grandes bendiciones y les cuento que no quiero más, así que no me deseen bendiciones para este año nuevo ustedes. Número 42, me gusta el helado sabor napolitano, me encanta ese helado. Número 43, mis frutas favoritas son las fresas y los arándanos. Número 44, cuando era pequeña me rompí la frente, no sé si pueden notar aquí esta pequeña cicatriz, y esa me la hice ustedes o me la gané por andar peleando con una prima. Me di un porrazo ustedes en una columna de mi casa donde vivía. Número 45, cuando yo voy a la playa no siempre me meto al agua, no me gusta mojarme porque después hay que quitarse esa ropa mojada y soy rara ustedes, a mí no me gusta. Y tampoco uso traje de baño, soy bien acomplejada, no me pongo traje de baño, así que igual más por eso no me meto al agua. Número 46, no me gustan los gatos, pobre los gatitos ustedes, pero es que no me gustan, no sé, tienen una energía que no va conmigo. Número 47, no me gusta estar esperando cuando voy a salir. Detesto estar esperando a alguien a que yo ya esté vestida y que alguien todavía no esté listo. Pero sí me gusta que me esperen a mí. Lo siento. Número 48, ustedes. Aprobé o pasé mi licencia de conducir a la tercera vez. Pero no fue mi culpa, ustedes. Yo no sabía manejar, no estaba lista para ese entonces, pero mi familia estaba, insiste. Magda, ve a hacer el examen, es tiempo de que aprendas a manejar. Y pues ni modo, tanta presión, yo tuve que ir a hacer el examen, pero lo fallaba, ustedes. Número 49, pues gracias a Dios les cuento que me hice ciudadana americana el año pasado, después de esperar pues tanto tiempo. Para terminar a ustedes la número 50, les cuento que soy de las personas que me gusta vivir mi propia vida. No me gusta meterme en problemas ni tampoco que me metan en problemas a mí, como dice el dicho. No me gusta comprar donde no me venden y tampoco meterme donde no me llaman. Usted haga eso y verá qué bien le va a ir también. Y ya pues para terminar, muchísimas gracias para todos los que se quedaron hasta el final de este video y para los que no tampoco, espero que no se hayan aburrido. Y pues gracias por siempre apoyarme. No olviden que si les ha gustado este video, dejen su huellita arriba, suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos en un próximo video. Adiós.